¿Qué tal? Muy buenos días. Continuamos aquí en TN 23 este día jueves informándole, por supuesto, de lo más relevante que acontece en nuestro país y fuera de nuestras fronteras. Iniciamos. Siete heridos deja colisión de bus y tráiler en kilómetro 21 de carretera a El Salvador. Desconocidos atacan bus en ruta al Atlántico. Piloto es trasladado herido a Hospital San Juan de Dios. Desarticulan banda de presuntos violadores que operaba en el municipio de Carchá, Alta Verapaz. En internacionales, Reino Unido inicia bombardeos sobre objetivos yihadistas en Siria. Agradecemos su preferencia y la sintonía que le brinda todos los días a TN 23. Iniciamos con noticias nacionales para comentarle que 7 personas resultaron heridas en un accidente de tránsito protagonizado por un microbús y un tráiler a inmediaciones del kilómetro 21 de la carretera a El Salvador. En horas de la madrugada de este jueves, un hecho de tránsito se registró a la altura del kilómetro 21 de la ruta que conduce hacia El Salvador, dejando como saldo a 7 personas heridas, trasladadas hacia un centro asistencial por parte de bomberos voluntarios. Queremos dar a conocer que un aparatoso accidente de tránsito ocurrió en el kilómetro 21 de la ruta hacia El Salvador, donde un microbús colisionara en la parte trasera de un furgón, el cual era alado por un tráiler. De este percance resultan 7 personas gravemente heridas. Al lugar acude el personal paramédico bomberos voluntarios de las compañías 127 y 69, quienes les brindan los primeros auxilios avanzados y posteriormente los trasladan hacia la emergencia del Seguro Social, donde son identificados como José Romuel Ibarra, de 49 años, José Ismael Tayún, de 33, Anthony Velázquez Aldana, de 49 años de edad, Adolfo Aldana Oliva, de 41, Edín Rodríguez, de 31 años de edad. Estas personas fueron ingresadas al Seguro Social 719. Muchas gracias, oficial. De esta manera es como se conoce de este hecho de tránsito ocurrido en horas de la mañana en una de las principales arterias de ingreso hacia la ciudad capital proveniente de departamentos como Santa Rosa, Jutiapa y Jalapa, en esta ruta que conduce hacia El Salvador. 7 personas ingresadas al ICS debido a esta colisión vehicular entre el tráiler y un microbús en horas de la madrugada. Y un hecho de violencia se registró esta mañana en contra de una unidad del transporte público en la altura de la ruta del Atlántico. El piloto resultó herido de bala, por lo que fue trasladado a un centro asistencial. En horas de la mañana se registró un ataque armado en contra del piloto de un microbús. Esto en el camino que conduce hacia la colonia de Llano Largo, en la zona 18 de la ciudad capital, específicamente en el kilómetro 15.5 de la ruta al Atlántico, dejando como saldo al piloto de esta unidad con heridas de bala, trasladado hacia un centro asistencial por parte de bomberos voluntarios. Así es, en esta hora de la mañana fuimos alertados bomberos voluntarios a lo que es el kilómetro 15.5, carretera al Atlántico, donde se registró un hecho armado en contra de un piloto de un microbús, el cual fue identificado con el nombre de Hilario Moisés Salanic, de 31 años de edad, quien presentaba heridas leves, no de gravedad. Asimismo, indicó que era originario de Quetzaltenango. Dicho servicio fue cubierto por bomberos voluntarios de la 85 Compañía a bordo de la unidad 1132. ¿Fue trasladado a qué centro asistencial? Trasladado al Hospital General San Juan de Dios. Muchas gracias. De esta manera, pues como se conoce de parte del portavoz de bomberos voluntarios, Óscar Franco, que pues este piloto con heridas de bala es trasladado hacia el Hospital General San Juan de Dios. Se presume que el tema de ese ataque tiene que ver con el cobro de extorsiones en los diferentes sectores a las diferentes rutas que se conducen las diferentes carreteras de la zona 18 de la ciudad capital. Para TN 23, con imágenes de Denis Zacarías, reporta Julio Hernández. Y agentes de la Policía Nacional Civil, en conjunto con fiscales del Ministerio Público, ejecutaron varios allanamientos en el municipio de San Pedro Carchá, Alta Verapaz, en busca de desarticular una banda de presuntos violadores. La Policía Nacional Civil y el Ministerio Público han realizado varios allanamientos, esto en el departamento de Alta Verapaz, para desarticular una banda de presuntos violadores. Esta banda también es presunta integrante de una clica de la Mara 18. Para ampliar los detalles, me encuentro con el inspector Jorge Aguilar Chinchilla,
portavoz de la Policía Nacional Civil, que nos dará mayores detalles de estos operativos que se han realizado en los diferentes sectores del departamento de Alta Verapaz. Oficial, con el reporte de estos operativos. Muy buenos días. Encaminados en el tema de prevención del delito, encaminados en el tema de investigación, los agentes de la Subdirección General de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil, los agentes del Departamento contra los Delitos Sexuales de la División Especializada en Investigación Criminal DEIC de la PNC, están informando que están realizando 17 allanamientos en conjunto con el Ministerio Público en el área de Alta Verapaz, específicamente en el municipio de Carchá, lugar donde se está capturando a 11 presuntos violadores, a 11 presuntos asaltantes, ya que estas personas, según la investigación de la Policía Nacional Civil, han hecho atrocidades como violaciones, robos y asaltos en tres sectores de Carchá, específicamente en Alta Verapaz, en el área del cementerio de Carchá, en el sector conocido como Barrio Buenavista y también en el balneario Las Islas, lugar donde además de asaltar a mujeres, robarle sus pertenencias, incluso las ultrajaban. Fue muy importante la denuncia, los detalles de situaciones muy especiales en este caso para hoy capturar a 11 integrantes de esta estructura criminal que se estaba dedicando a esta clase de fechorías. Ellos son Manuel Leonardo Chub, alias Yuca, presunto líder de esta estructura criminal. También se captura a Valdemar Chacón, de 27 años, a Carlos Humberto Cuschub, de 23, a Carlos Alfonso Pop, de 37, a Israel Colchub, de 40 años, a Augusto Custul, a Moisés Jonathan Chamán, a Freddy Cochub, también a Herbert Merlindo Caal y a Marvin Cacao. Esta persona se encuentra recluido en un centro carcelario, donde se le está notificando esta orden de aprehensión, porque según la investigación, esta persona antes de ser detenida, ella pues se encuentra detenida por otro caso, pero antes de ser capturada participó en varios hechos criminales, siempre relacionados a esta estructura criminal y en los sectores donde estos operaban. Inspector, ¿son ellos presuntos integrantes de una clica de la Mara 18? Según la investigación policial, determina que son integrantes de una estructura criminal de la Mara 18. Muchas gracias, inspector. De esta manera, pues como ya se han realizado la captura de varias personas, presuntos integrantes de esta clica de la Mara 18, que se pues dedicaba a realizar varios asaltos, también como a ultrajar a algunas jóvenes en este departamento de Alta Verapaz. Es la información que tenemos, recordando que cuando la información se produce, TN 23 se la comunica. Con imágenes de Denis Zacarías, reporta Julio Hernández. Ya estamos de vuelta con más información y es que hay preocupación por los resultados de las acciones que se implementaron para erradicar los índices de desnutrición en aquellas regiones afectadas por la sequía. Organizaciones sociales realizaron un foro de discusión sobre el monitoreo que han realizado en diversas regiones del país respecto a los índices de hambre. Lynn Valenzuela, de la Fundación Guillermo Toriello, dijo que es preocupante que diversas acciones que se han mediatizado no han dado los resultados esperados. Muestra de ello son los municipios de Jocotán y Camotán, Chiquimula, donde los índices de hambre y desnutrición son alarmantes. En relación a la preocupación que tenemos las organizaciones por la aprobación del presupuesto para el 2016, y que la inversión social y para el desarrollo rural es muy poca. Las prioridades están puestas en más para la agroindustria, más para otra forma, otro modelo de desarrollo. Eso estamos expresando nosotros, nuestra criticidad en relación a eso. Nosotros también estamos hablando que la valorización de campesinos, indígenas y mujeres para la producción de alimentos, porque hay mucha fortaleza ahí en la economía campesina, desde los esfuerzos que se hacen en el campo. Tenemos una crítica al Plan de Desarrollo 2030, el CATUM 2032, porque lo que está tratando de hacer es descampesinar. Está hablando de formar más urbanidad en lugar de que se sostengan los alimentos sanos para el consumo adecuado. No hay políticas que sí realmente impacten el cambio en esta región. Es más una política de entrega de alimentos que no modifica la situación de los municipios.
Y les comentamos que un nuevo software será implementado por el Ministerio de Ambiente en enero próximo con el objetivo de agilizar los trámites para la obtención de licencias ambientales. Con el propósito de agilizar los procedimientos internos para la obtención de licencias ambientales, el Ministerio de Ambiente, a partir de la primera semana de enero del 2016, implementará un nuevo software. Ha logrado implementar una herramienta de gestión interna que va a facilitar para, sobre todo, los funcionarios del Ministerio de Ambiente el trámite y la gestión de información relacionada a las evaluaciones de impacto ambiental. Principalmente esto es la apertura también y poder llevar transparencia al proceso. Es importante decir que este es un proceso que venía desde el 2013, que se inició, que tuvo de alguna manera también etapas de reorganización debido a que precisamente este año se modificó el reglamento de evaluación, control y seguimiento ambiental y el listado taxativo de actividades. Por su parte, el representante de la cooperación europea se refiere al apoyo solicitado por la cartera de ambiente con el fin de implementar un sistema ágil y accesible. Apoyando al Ministerio de Medio Ambiente en dos temas. Primero, con este programa a la integración y luego con un apoyo muy puntual, más pequeño, que se refiere a la agilización de los trámites. Porque el ministro de Medio Ambiente nos pidió ayuda para hacer una reingeniería de su departamento. Los instrumentos que ingresan mensualmente son alrededor de 300 estudios de impacto ambiental. Actualmente se capacitan a funcionarios del Ministerio de Ambiente para que conozcan las herramientas y puedan implementarlas. Cuando la información se produce, TN23 se la comunica. Con imágenes de José Luis de León, reporta Iván Pérez. Y es con esta información, La Internacional, como finalizamos la presente emisión de noticias aquí en TN23 y le recordamos que nos puede ver en línea a través de la página de internet www.chapintv.com. Continúe con nuestra programación 24 horas.